Gracias por continuar con nosotros. El nuevo director del INGUAT se refiere a los señalamientos por ser hermano de una diputada y da a conocer que buscará, además, que los hoteles paguen sus impuestos, delegando esta tarea a la SAT. Al frente del Instituto de Turismo guatemalteco, el nuevo gobierno ha designado a Jorge Mario Chajón. Su hermana es la diputada de FCN, Flor de María Chajón. Ante esto, el director del INGUAT aseguró que no existe ningún conflicto de intereses o problemas que impidan que se le fiscalice desde el Congreso. Recordemos que el Congreso también tiene comisiones y ella no está en la Comisión de Turismo. De hecho, la Comisión de Turismo está presidida por un diputado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que es los que se han llamado oposición. Por otra parte, ha dado a conocer las primeras medidas que tomará al frente de la institución. Entre estas, destaca que ha habido evasión fiscal del impuesto a los hoteles, el cual es recaudado por el INGUAT. Por ello, pedirá a la SAT que lo haga, por considerar que ellos no tienen algunas capacidades que la SAT sí. Tiene la posibilidad, primero, de ejercer coerción para que se paguen los impuestos. Segundo, puede llegar más ampliamente a todos los hoteleros que están alrededor del país. Y tercero, puede hacer una supervisión de la facturación por hospedaje, que es donde viene el impuesto. Para 2015, el INGUAT recaudó 103.8 millones de quetzales. Aún así, existe una gran cantidad de hoteles que evaden los tributos, pues una sanción por falta de pago es de 1,000 quetzales, una cantidad mucho menor a lo que pagan por impuestos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Byron Secaida. El presidente Jimmy Morales completó a sus ministros tras hacer su tercer nombramiento de titular del Ministerio de Comunicaciones en 15 días de su gestión. El tercer ministro de la cartera de comunicaciones en menos de 15 días de la administración de Jimmy Morales fue juramentado. Se trata de Aldo García Morales. García Morales sustituye a José Benito, ministro interino de la cartera, luego de que Sherry Ordóñez renunciara a su nombramiento en medio de una ola de críticas por haber sido contratista en obra pública y por su adeudo tributario por 270 mil quetzales en IVA a la Superintendencia de Administración Tributaria. En el portal Guatecompras, el nuevo ministro de Comunicaciones aparece activo como representante legal de las empresas Expoeco, Impresos AAA y Servicios de Mercadeo y Consultoría, las cuales en 5 años se le otorgaron contratos por cerca de 600 mil quetzales. No obstante, los contratos fueron por servicios profesionales y no en obra pública. Al respecto, el vocero presidencial señaló que el ministro no tiene impedimento para asumir el cargo. Se revisó, efectivamente, él creo que aparece en Guatecompras como representante legal de OXA, si no estoy mal. Vale la pena aclarar que de OXA, si bien él aparece como representante legal, ya no figura con esa posición. Desafortunadamente, creo que la página de Guatecompras está desactualizada a ese respecto. De igual forma, esta persona fue asesor en el Ministerio de Gobernación, específicamente en la Dirección General de Diario Centroamérica y Tipografía Nacional. Trabajó como asesor. ¿Tenía también conocimiento de eso? Esto no lo inhabilita, ¿verdad?, para ser ministro. Heyman aseguró que el Ejecutivo desconoce si García Morales aparece activo como representante legal de las 3 empresas que hicieron negocios con el Estado, según consigna el portal de Guatecompras. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Y el Ejecutivo se pronunció sobre los casos que han salido a la luz pública, como la designación de Jorge Mario Chajón como director del INGUAT, hermano de la diputada del FCN, Flor María Chajón, como le hemos ya comentado. Y además la asignación de Juan Carlos Ovalle como director de la Oficina de Control y Reservas Territoriales del Estado, pese a ser hijo del diputado oficialista Edgar Ovalle. Él fue considerado por sus capacidades, por sus cualidades, por su currícula, para este puesto. ¿Podríamos descartar algún tipo de favor o interés por parte de? Lo podemos descartar plenamente porque el nombramiento lo está haciendo el señor ministro hacia la persona de él en base a una currícula, ¿verdad? Y hay independencia de poderes, no tiene nada que ver que sea hijo de un diputado. Y en otro tema, hoy quedó suspendido el acuerdo del salario diferenciado que se aplicaría en 4 municipios donde se realizaron estudios para estandarizar los sueldos que entraría en la formalidad a las personas. El acuerdo fue publicado hoy en el Diario Oficial, que deja en claro que los salarios diferenciados no son acordes a los principios, derechos y garantías sociales que garantiza la Constitución de Guatemala. Es una decisión sumamente acertada. El problema no es
no era la diferenciación, porque siempre hemos tenido salarios mínimos diferentes, no un solo salario nacional. El problema era el nivel en que se estaban fijando los salarios. Para el sector organizado, esta decisión los tomó de sorpresa. Sí, definitivamente nosotros no estábamos enterados de esto. Sin embargo, pues como decimos, somos respetuosos de la decisión del presidente y pues estamos dispuestos a seguir trabajando para encontrarle una solución a este tema del empleo formal. Para los opositores de estos salarios diferenciados, solo generaban más desigualdad y no se llegaba ni a la mitad del costo de la canasta básica. Era una oportunidad para ganar mucho más de una forma totalmente desproporcionada. Es el momento de hacerle llamado a los críticos, tanto locales como internacionales, para que propongan algo y que dejen de criticar, por un lado. Por otro lado, nosotros continuaremos viendo qué mecanismos podemos encontrar para generar más empleo formal en el país. El impacto que dejaría es que de los 6 millones de guatemaltecos de la clase laboral, según el Instituto Nacional de Estadística, apenas 1.300.000 están clasificados en el empleo formal e inscritos en el IGS, y más de 5 millones están en la informalidad, indicó Cepeda. Las empresas que la aplicarían pedían facilidades como la exoneración fiscal, zonas especiales de desarrollo cerca de los puertos, y luego pedían la devaluación del quetzal, afirmó Linares. Aún sin esta decisión del Ejecutivo, se iba a declarar inconstitucional. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Jorge Hernández.